Hola, gracias por acompañarnos en la segunda edición del programa Espacio Verde. En esta ocasión hablaremos sobre el avance de la frontera agrícola y sus efectos en la reserva biósfera de Bosaguas. Mi nombre es Marvin Jarquín y comencemos. La extensión de la reserva de biósfera es de aproximadamente 20.034 kilómetros cuadrados. Esto representa el 17% del territorio nacional. El avance de la frontera agrícola es una de las realidades a las que se enfrenta la reserva de Bosaguas, por lo que es importante proteger y conservar la zona núcleo y de amortiguamiento. Gracias Lisette, gracias Jürgen por acompañarnos en nuestra segunda edición de Espacio Verde. En nuestro segmento Contame Más vamos a estar hablando sobre el avance de la frontera agrícola, específicamente en la Reserva de Biosfera de Bosaguas. Durante nuestra visita del equipo de Espacio Verde nos encontramos con la cruda realidad sobre los impactos ambientales que está sufriendo la Reserva de Biosfera. Para orientarnos dónde está ubicada la Reserva de Biosfera Bosaguas, Lisette nos va a contar un poco sobre dónde está ubicada la Reserva de Biosfera Bosaguas. Gracias, Tania. Bueno, Bosaguas está en la parte noroeste de nuestro país y está comprendida por 8 municipios de los 153 que conforman nuestro país. Específicamente estamos hablando que la reserva está dentro de su cobertura territorial abarcada en 2 departamentos. Esto significa para la parte de Nueva Segovia tenemos al municipio de Huihuilí de Nueva Segovia. En la parte de Jinotega tenemos a otros también municipios, dentro de esta el Cuá, San José de Bocay y Huihuilí de Jinotega. Por otro lado también tenemos otros municipios que corresponden a la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Y ahí estamos hablando específicamente de los municipios de Ciuna, Huaspán, Huaslala y Bonanza. Para hablar sobre el avance de la frontera agrícola, es necesario saber qué es el avance de la frontera agrícola, Jürgen. Sí, muchas gracias, Tania. Sí, bueno, cuando hablamos de avance de frontera agrícola estamos hablando de la sustitución del proceso o de los procesos naturales de bosques por otro tipo de uso que no sea la cobertura forestal nativa. A eso comúnmente se le llama avance de frontera agrícola, pero también pueden existir otros tipos de avance de frontera agropecuaria en este caso. Puede ser el reemplazamiento de los bosques por uso urbano, o también puede ser el reemplazamiento de los bosques por ganadería o por otros tipos de actividades o por otros tipos de cultivo. Pero el término común que se le maneja es avance de frontera agrícola. Lisette, ¿podríamos decir que en Bosaguas hay un avance de frontera agrícola? Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo a lo que está explicando Jürgen, la frontera agrícola significa que va avanzando el punto donde se dividen las actividades económicas, agropecuarias, ganaderas, etcétera, de aquella zona en la cual no hay actividades porque se supone que es un área donde se debe de conservar y demás, pero que tiene algunos usos básicos como por ejemplo el tema de la cacería, la pesca, etcétera. Pero para Bosaguas realmente esto significa un grave problema, porque en la medida que vas avanzando estas actividades, pues obviamente eso va redundando en un grave deterioro de las condiciones ambientales de la zona y sobre todo significa, a mi manera de ver, básicamente la destrucción, ¿verdad?, de los ecosistemas, de la biodiversidad, incluso también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el tema de los grupos o los pueblos indígenas que habitan esa zona, porque esta es una zona donde están concentradas las poblaciones misquitas y mayagnas. Entonces, obviamente, para personas o estos grupos étnicos que sobreviven o que su vida gira en torno al tema de los recursos y demás, pues obviamente esto significa el desplazamiento cada vez más de sus territorios. Si nos tocara enumerar las causas del por qué se da el avance de la frontera agrícola dentro de la reserva, ¿cuáles podríamos enumerar dentro de las causas o las posibles causas que podrían estarse llevando a cabo dentro de la reserva? Bueno, según los análisis que se han realizado,
utilizando técnicas de teledetección y utilizando la metodología FAO para evaluación de tierras forestales, uno de los principales motores de la deforestación en las reservas, en las áreas naturales protegidas, principalmente en Bosaguas y la Reserva Biosfera del Sureste, ha sido obviamente el tema de las actividades ganaderas. Hemos encontrado que del 2011 al 2016 ha habido un incremento de por lo menos unas 16.000 hectáreas de pastizales, o sea, es decir, áreas específicas únicamente para actividades de pastizales, y ha habido una disminución de aproximadamente unas 63.000 hectáreas de bosques latifoliados, o sea, es decir, áreas de bosques naturales, para convertirlas en uso ganadero. Entonces vemos de que el principal motor de la deforestación en este caso ha sido la ganadería y en menor medida la agricultura de subsistencia. Las actividades agrícolas han incrementado sus áreas, pero no ha sido de una manera tan exponencial como lo han representado las actividades ganaderas dentro de la zona. A mi manera de ver, también esto tiene que ver un poco desde un problema un poco más estructural, porque el desplazamiento de muchas poblaciones mestizas hacia las zonas de conservación, o en este caso de áreas protegidas, también responde a un grave problema de la falta de atención a través de políticas gubernamentales dirigidas a los sectores productivos en otras zonas. También responde a la carencia de tierras para producir. Hay muchas causas realmente, no únicamente desde el punto de vista de la aplicación de las políticas públicas, sino también que tienen que ver con otro tipo de condiciones, como es el caso de la pobreza. Incluso ahora estamos hablando de que muchas poblaciones están migrando hacia otras zonas en busca de tierras que sean más productivas, porque producto también del cambio climático hemos visto de que hay algunas zonas de nuestro país, como la zona del corredor seco, de que ya no presta las condiciones óptimas para las actividades productivas. Esto hace que poco a poco esta zona, Bosaguas específicamente, tenga mayor presión de la población para poder acceder a los bienes que están dentro de la reserva. Anteriormente hablábamos sobre las causas o las principales causas del por qué se da el avance de la frontera agrícola dentro de la reserva de Bosaguas. Bosaguas fue reconocida por la UNESCO en 1997, siendo reconocida como la Reserva de Biosfera de Bosaguas. ¿Habría algún riesgo de que a nivel centroamericano podamos perder el reconocimiento del UNESCO? Es muy difícil, y realmente a nivel mundial no se ha dado ningún caso de que algún área protegida, por muy desatendida que esté, haya perdido el reconocimiento internacional, pero más sin embargo existen riesgos de perder el patrimonio natural que tenemos dentro de la reserva. Los bosques húmedos tropicales, y esa era una de las reflexiones que nosotros hacíamos, el bosque húmedo tropical es uno de los ecosistemas de mayor productividad biológica a nivel mundial. Para ponerlo en perspectiva, una hectárea de bosque húmedo tropical contiene más biodiversidad que todos los bosques templados del norte de Canadá, por ejemplo. Entonces vemos de que tenemos una rica y alta biodiversidad en esta zona y estamos perdiendo el riesgo de perderla, y dicho sea de paso, también todos los recursos intangibles que esta posee. Sobre esa línea yo quisiera agregar algo que creo que es relevante. Tengo entendido que la UNESCO realiza un examen cada 10 años, una revisión, pero esa revisión está a cargo de cada país. Es decir, desde el Estado se tienen que llenar unos formularios donde se tiene que mostrar cuáles son los niveles de avances que hay en términos de protección y conservación, o bien cuáles son las condiciones actuales que hay. Y esto obviamente se envía a una instancia específica de la UNESCO, que es la que se encarga de estar monitoreando cuál es el comportamiento en términos de políticas e instrumentos nacionales para la conservación y demás. Desde mi punto de vista, creo que es relevante el tema de estar mandando la información y demás. Sin embargo, las personas que tenemos la oportunidad de ir a esa zona, vemos un franco deterioro. Por ejemplo, nosotros como Centro Humboldt tenemos muchos años trabajando en la zona, y yo en el caso particular he tenido la oportunidad de ver cómo la desatención hacia esta importante área se ha visto afectada. Por ejemplo, en el caso de los guardaparques, se le llaman en otras áreas, allá en Bosaguas se le llaman los guardabosques. Antes había una red de guardabosques. Y en este caso, Marena, y específicamente la Secretaría Técnica de Bosaguas, la CETAM Marena, era la instancia encargada de dar el seguimiento y control
con el acompañamiento de estas personas que son a nivel comunitario las que se encargan de estar viendo que si hay personas que se han metido a los territorios, cómo está el tema de los límites, la delimitación entre cada uno de los territorios y demás. ¿Qué es lo que se ha sucedido? Muchos de estos guardabosques ya no están activos, porque para estar activo en función de la protección, de ver el tráfico de los recursos que están pasando sobre el río, sobre caminos, y etcétera, ellos necesitan obviamente tener, además de la acreditación como tales, también estar en un proceso continuo de capacitación o formación, el equipamiento que requieren para eso y obviamente pues recibir su pago por estar realizando esta labor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como el Estado no ha destinado fondos para esto, entonces ya prácticamente no hay. Entonces, desde la comunidad se ha caído el tema de la vigilancia para lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de los recursos, en principio. En segundo lugar, si uno llega, por ejemplo, a ver cercano acá a San José de Bocay, antes había un puesto de control, ahora eso ya está en total abandono. Sin embargo, entonces, al no haber ahora este cuerpo importante que también se encargaba de hacer los recorridos entre los linderos de los territorios para poder mantener los carriles que limitan cada uno de los territorios, pues eso obviamente hace que ahora ni siquiera haya una información más detallada de hasta dónde ha llegado el avance de poblaciones mestizas que han estado poco a poco acaparando territorio de las comunidades indígenas que están dentro de esta área protegida. Gracias a Lisette Ruiz, ella es coordinadora del área de gestión integral de riesgo del Centro Humboldt, y a Jürgen Guevara, él es investigador de Centro Humboldt. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda edición del programa Espacio Verde y de nuestro segmento Contame Más. Los esperamos en la próxima. Pedimos el aporte de todos como ciudadanos, particularmente de los habitantes de la reserva y las autoridades locales, al cuidado del medio ambiente y preservar los valores importantes de los recursos de biodiversidad. Bosaguas nos necesita. Defender nuestros recursos naturales y conocer la situación ambiental también es nuestro deber. Hacemos un llamado a retomar los esfuerzos colectivos territoriales.